Muy buenas, gente, ¿qué tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos, venimos con los mejores mazos para gran desafío de esta Season 43, que por cierto hay bastantes buenos mazos, así que vamos a traer tres de ellos, que la verdad que están bastante, bastante guapos. Chicos, antes que nada, también hemos subido los mejores mazos de la Season 43 y los mejores mazos de Arena 16, 17 y 18, y también tenemos un sorteo, por cierto, de 4 pases Royale activos hasta el fin de semana, así que pásense por los vídeos, dejen un buen likeito y suscríbanse, que ya saben que me apoyan un montón. Ahora sí, chicos, venimos con los mejores mazos por aquí, en la cuenta grande lo vamos a jugar en gran desafío, como no, porque son los mejores mazos para gran desafío, así que lo vamos a jugar por ahí. Tenemos este primer masito, chicos, de sabueso, sabueso con globo, bola de fuego, fénix, tenemos dragones, esqueletos, lápida, sap y en este caso el minero padre, el gran minero, que en este tipo de mazos, chicos, sí que sigue funcionando muy muy bien, así que es una carta, un mazo muy recomendado. Como segundo mazo, chicos, como no, nuestro gigante noble, nuestro gigante Ibai, que siempre saca muchas variantes, y en este caso una de ellas sigue siendo esta de cazador, ¿vale? Cazador con espíritu eléctrico, pescador, fantasma real, esqueletos de uno, tronco, rayo y en este caso el gigante noble, ¿vale? Y como tercer mazo, chicos, un mazo bueno, que siempre da que hablar el mortero, y en este caso lo vamos a traer con rey, esqueleto, con ejército, horda, tenemos ahí un medio bait, ¿no? Para ahí sacar alguna bolita, algunas flechas y luego tener la máquina voladora, las arqueras, en este caso las flechas y el minero libre para poder llegar a hacer el combito de la vida junto al mortero, horda o rey, esqueleto junto al ejército, que siempre es una combinación bastante explosiva en Clash Royale. Chicos, vamos a darle caña a algunas partidas. Ya saben, dejen un buen likeito por ahí, suscríbanse y ahora sí, nos vamos con la primera partida. Vale, gente, vamos con la primera partida. Vamos a jugar contra nuestro compañero, pues no tiene nombre, del clan 101, vamos a ver en lo que hay, chicos. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compa. De momento por ahí un minerito, así que tenemos por aquí nuestros dragoncitos esqueletos. Y bueno, ya más o menos saben cómo va funcionando este mazo, ¿vale? Sabueso que es un poco caro. Yo lo que recomendaría, chicos, es siempre ir con calma, ¿vale? Vamos a tirar un sabueso ya que ha tirado esa máquina por ahí. Y luego seguramente, pues mira, entre los dragones y todo, hostia, ha matado en este caso, vaya crack. Vaya crack mi... dragones que han matado a la máquina voladora. Por lo tanto no tenemos que defenderla, y la verdad que esto nos va a venir muy muy bien. Ok, vamos a ver si lleva el mismo mazo. Lleva el mismo mazo, ojito, eh. Vamos a hacer un mirror, no me lo puedo creer, gente. No me lo puedo creer que tenemos el mismo mazo. No me lo puedo creer, chicos. Tenemos por aquí nuestra lápida. Vale, aquí sí que voy a tirar de momento. Yo diría que sí, ¿no? O no sé qué hacer en estos momentos, gente. Podemos llegar a esperar incluso, eh. Podemos llegar a esperar porque podría ser una cosa bastante interesante también por aquí, chicos, tirar en este caso la habilidad del gran minero, ¿por qué no? Aquí tirar unos dragoncitos esqueleto y así más o menos matar lo que viene siendo la fénix y todo el rollo, ¿no? No va a revivir en este caso, bueno, no nos ha salido tan bien pensándolo yo ahora, pero bueno, está bien, no pasa nada. Y lo bueno sería dejar en este caso lo que viene siendo... Vale, a ver si tira el globo, a ver qué hace el compañero. De momento no va a hacer nada, así que tiramos nuestros sabuesos de la parte trasera con muchísima calma. Tenemos nuestra fénix ya por ahí. Vale, tenemos un mirror por delante. Un mirror que, ojito al dato, porque no va a ser fácil ganar esta partida. Vale, de momento él le quedaría la máquina voladora, que yo no la tengo, gente. Así que a lo mejor no tiene globo él. Puede ser, que no tenga globo. De hecho, sería lo más normal, creo yo, que no tuviera globo, chicos, porque... Claro, ahora estaba pensando, voy a traer por aquí ahora sí la bolita para ir matando todo el combito, gente. Vale, y ahora ya nuestra fénix pues más o menos tendría el, en este caso el huequito libre, ¿no? Vale, vamos a dejarlo así, chicos. De momento, como comentaba, creo que no tiene en este caso globo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una carta más voladora, que en este caso es la máquina voladora. Ahí está. No llevaría globo y no lleva, no lleva bola tampoco, lleva flechas. Por lo tanto, podemos llegar a sacarle partido a eso. Vale, vamos a tirar esto por aquí, a ver si podemos llegar aquí a hacer cositas. De hecho, nuestro gran minero, que podría llegar a ser bastante buenardo, traeremos por aquí nuestra bolita. Vamos a tirar aquí ahora la habilidad, gente, más que nada para matar todo lo que viene siendo los esqueletos y todo el rollo, y que nuestra fénix, chicos, tengan ahí vía libre, ¿no? Vale, nuestra fénix que se dirige ahí hacia el ultimátum. Vamos a tirar por aquí un pequeño sapito, a ver si podemos matar a la máquina, que creo que no, ¿verdad? No, no va a poder ser. Así que bueno, de momento, poco a poco, chicos. Tiramos por aquí en este caso nuestra fénix, que tiene que llegar por aquí rapidito. Tiramos por aquí en este caso la bolita también, para matar a la, en este caso a los pajarracos. Y tiramos nuestro gran minero por aquí para ir matando al minero. Vale, va, a ver, partida complicada. De momento partida bastante, bastante complicadita. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Aquí tenía que haber tirado rápidamente. De hecho, la vamos a proteger a nuestra fénix. Claro que sí, compañeros. Podríamos haber tirado por aquí un globo. Lo vamos a intentar ahora solucionar. Pero podríamos haber tirado un globito por ahí, que hubiera sido bastante buenardo, gente. Vale, y ahora creo que puede ser nuestro momento, gente. Aquí, de hecho, nada, de hecho no. Voy a dejarlo así, está bien.
Lo voy a dejar así, gente, lo voy a dejar así, más que nada porque podríamos haber tirado aquí incluso un pequeño sapito, la verdad, no nos vamos a engañar. Y voy a traer un sabueso al puente, lo estoy jugando horriblemente mal, ya lo sé, gente, ¿eh? Tenemos por aquí nuestro globo, madre mía, vaya, vaya jugada, ¿eh? Vaya jugada que nos estamos marcando, vale, bolita de fuego por aquí en este caso. La Fénix va a ser bastante buena para parar lo que viene siendo nuestro globo. Pero ojito, amigos, porque ese globo pega una, ¿eh? Ese globo pega una. Y claro, la diferencia entre llevar globo y no llevarlo, gente. Eso sí, mi gameplay, cuanto menos cuestionable, ¿eh? Madre mía, vaya partida con sabueso. No me maten, no soy un gran jugador de sabueso. Aún así, como digo, es la primera partida del día. Así que, como digo, no me maten. Pero reconozco que es un gran mazo, gente. El mazo que lleva el rival también es un gran mazo. En este caso, con una carta más de apoyo voladora. En este caso la máquina voladora. Pero la verdad que con globo se nota que al final llevas una win condición más potente. Y en este caso pues ha pesado más ese golpe de globo en el final. Por lo tanto nos ha dado la partida. Chicos, les dejo ahora sí con la segunda partida. No me maten, segunda partida. Vale, gente, estamos en la segunda partida. Vamos a jugar con Gigante Noble, Gigante Ibai. Jugamos contra Chichico, a ver qué nos lleva nuestro compañero del Clan Fuego. Vamos a jugar con un mazo, gente, que este sí, el Gigante Noble, me representa un poco más que el Sabueso, ¿no? Los dos son ahí, estamos, ¿no? Entre sucio, pero es más sucio el Sabueso, gente. Así que yo creo que me representa un poquito más, ¿no? Aunque sea un pelín, gente, aunque sea un pelín más. Tiramos por aquí nuestro cazador preferido. Y podría ser Gigante Eléctrico. Vale, no, no va a ser Gigante Eléctrico. Va a ser en este caso el mega caballero, ojito al dato. Vale, tenemos por aquí nuestro pescador, chicos. Más que nada para llevarnos un poco todo lo que viene siendo el combito. Vale, y vamos a tirar esto por aquí. Vamos a tirar también unos esqueletitos rápidos por aquí, gente, para que no se nos complique tanta la defensa. Vale, y vamos a tener que gastar un cazador porque he tirado los... apurado mucho con los esqueletos. Y vamos a tener que gastar en este caso el cazador. No pasa nada porque la verdad que nos ha salido bastante bien. Podríamos habernos activado torre con el mega caballero. Pero tampoco está mal, chicos. Tampoco está nada mal. Vale, el cazador que pega otra, amigo. Vale, perfecto, pega otra por ahí. Vale, tenemos por aquí el pescadorcito. Más que nada para tanquear tanto al duende como al baby dragon. Y ahora mucho cuidado porque nos hemos gastado nuestra carta más tanque, bueno, para parar tanques realmente, que es el pescador, ¿vale, chicos? Así que habrá que tener mucho cuidadito ahora. Voy a traer nuestro noble, no pasa nada si nos tira el mega caballero, tenemos cómo tanquearlo o cómo llevarlo al centro con los esqueletos, con cositas de este estilo. Va a ciclar en este caso el compañero con todo, así que vamos a ver qué se puede hacer, chicos. De momento por aquí, esqueletos de uno por aquí, vamos a tirar por aquí en este caso el fantasma real por delante para que tanquee el noble si puede ser. Siempre intenten hacer ese tipo de jugadas, chicos. Vale, voy a traer por aquí el rayo, gente. Sé que es una jugada un poco arriesgada, pero la vamos a hacer porque quiero ahora pillar al mega caballero antes que nada. Vale, a ver si nos tira ahí los esqueletillos. No lo va a hacer en este caso. Tendremos que esperar un poquitito, chicos. Vamos a tirar por aquí en este caso el espíritu sanador. Vale, genial. Y voy a traer por aquí en este caso, chicos, el cazador. Vale, cazador para defender al baby dragon. No sé si llevará rayo, no sé qué llevará el compañero. Vamos a esperar un poquito. Ah, es cierto, llevaba en este caso la chocita de duende. A ver si podemos matarla, que también estaría bastante interesante. Vale, y voy a traer por aquí mi gigante noble ya. Wow, mal dragón infernal, compañero. Te vas a quedar prácticamente sin él. Y eso a mí me sirve, ¿eh? Me sirve demasiado. Voy a traer por aquí un tronco, chicos. Y ahora, más que nada, tirar por aquí en cuanto podamos el espíritu, ¿vale? Espíritu, vamos a tirar por aquí el pescador rápidamente. Y así nuestro cazador y nuestro pescador pueden matar al mega, ¿vale? Ok, perfecto, así el noble se queda pegando. De hecho, podemos tirar otro noble al puente sin ningún problema, porque en este caso no le quedaría nada sino en la jaula, perdón, la choza, ¿vale? Con la choza podemos tirarle un tronquito y aquí se acaba la partida, amigos, porque el compañero, eso no te va a servir. A ver, compañero, un infernal al puente ahí por la cara, me da que no, ¿eh? Bueno, se nota que controlamos mejor el noble que el sabueso, creo que ha quedado claro, pero la verdad que es un gran mazo, ¿eh? Este mazo me encanta. Luego tienen la otra variante con bruja madre, con rey. Pero oye, este a nivel particular me gusta mucho porque cicla mucho antes. Creo que el ciclo es un poco más ágil, ¿no? Pero bueno, ya esto es a gusto personal. Chicos, les dejo ahora sí con la última partida. Vamos con la tercera, ese mortero que tiene muy, muy buena pinta. Vale, gente, aquí estamos en la última partida. Vamos con la tercera, vamos a jugar contra nuestro compañero, pues eso, ¿no? Serbio o algo así, porque no sé de dónde puede ser el compañero. Chicos, por cierto, vamos a subir el domingo, creo, después del directo y todo, que será el sábado probablemente. Subiremos, gente, en este caso, un vídeo ganando el gran desafío, ¿vale? 12-0, un videazo con cementerio. No se lo pierdan, que va a estar increíble ese vídeo. Vale, tenemos por aquí un minero para proteger a nuestras bichillas, a nuestras arquerillas. Y más o menos podemos matar tanto a las arqueras como al cañón, que al final era lo que importaba. Ok, de momento, cañón con tronco tiene que ser monta, ¿no? Digo yo.
Diría que... Vale, pues no, no va a ser monta, así que voy a traer por aquí mi máquina voladora. Bueno, puede ser monta. No, sí va a ser monta, pero va a ser monta con mosquetera y con rey, ¿vale? Y con esqueleto gigante. Pensaba que iba a ser en este caso con lo otro, ¿no? Con... Para ver si gasta... Vale, va a gastar eso por ahí, está bien. Así que a ver si ahora, chicos, pues yo creo que hasta podemos aquí activar la habilidad. Más que nada para hacer tiempo, ¿vale? Hacemos un poquito de tiempo y por lo menos nos da para matar al esqueleto. Vale, genial, eso por aquí, vamos a tirar por aquí en este caso nuestro mortero para matar al... Bueno, para matar a la mosquetera, más que nada. Y aquí tiraremos en este caso nuestro ejército para que no pegue nada por ahí. Vale, tirará el tronco seguramente y si no, pues mira, lo va a defender en este caso con el espíritu, que también es muy viable. Y aquí, ¿dónde tenemos o dónde tiene el problema, gente? Con la horda, ¿vale? La horda va a ser la carta que yo creo que le puede llegar a sorprender bastante. Por lo tanto, el terremoto sí que va a matar a los esqueletos. En este caso al rey también, con su habilidad y todo el rollo. Pero es verdad que a la horda no la puede matar tan fácil. Y ese puede ser nuestro momento grande para revivir, en este caso, en la partida. Vale. Vamos a tirar por aquí nuestra máquina voladora, que también va a ser bastante buenarda. Ahí se muere el bichillo este. Vale, perfecto, tiramos por aquí nuestro morterito. No hace falta tirar nada más, está súper, súper bien. Ok, y ahora sí que vamos a intentar ya atacar un poquito, ¿vale? Minero en este caso con el ejército por aquí, tirará el tronco, súper bien. Va a defender bastante fácil. Pero ya empezamos, chicos, a meterle un poco de presión. Vale, tiramos por aquí el rey. Vamos a tirar en este caso, gente, la horda. Yo creo que va a ser lo más recomendable por aquí para que no se nos complique tanto. Y así más o menos defender rápidamente al esqueleto, ¿vale? No vamos a hacer nada más, tiraremos por aquí nuestra máquina voladora. A ver, tiene un matchup bastante favorable, tenemos que esperar un poquito, chicos. Tiramos por aquí en este caso esto, tiraremos seguramente el ejército por aquí, chicos. Más que nada para matar lo que viene siendo al monta y a la mosquetera. En este caso que el terremoto llega bastante tarde, bastante, bastante tarde. Y ahora podemos incluso hacer un ataque aquí a lo loco, gente. Te podemos llegar a hacer por aquí un minero en la parte trasera. Podemos llegar a hacer por aquí la horda. Y eso sí que le va a costar bastante pararlo, ¿vale? Podemos tirar por aquí unas flechas rápidas para ver si podemos matar a la mosquetera. Y aquí buen daño, ¿eh? Es muy, muy buen daño que nos va a servir bastante. Porque, oye, prácticamente hemos matado ya a lo que viene siendo el esqueleto gigante. Y, oye, no nos viene nada mal, pues eso, ¿no? Empezar ya a hacer bastante, bastante daño, gente. Mortero por aquí arriba, más que nada para que no nos pille el terremoto a todas nuestras tropas, chicos. Si el compañero quiere gastar cosas, que las gaste. En este caso ha gastado el tronco, por lo tanto a nosotros no nos viene de escándalo, no, lo siguiente. Y ahora podemos ya otra vez hacer el mismo combo, chicos. Tiramos por aquí la horda, vamos a en este caso a tirar aquí a ver si nos da para la habilidad. Creo que no, ¿verdad? No, no me da para la habilidad, qué pena, la verdad, nos hubiera ido esto muy muy bien. Pero esa horda ya se empieza a colar en la torre, chicos, y ganamos la tercera partida. La verdad que el compañero, donde, como les comentaba antes, con tranquilidad y con mucha, mucha pausa podemos ganar esta partida. El compañero donde tenía problemas era con la horda, ya que no la pude matar. Con la reina arquera creo que hubiera ido un poquito mejor él. Pero, sinceramente, con el espíritu y con la mosquetera no le da para defender, en este caso, toda la horda. Y lo que viene siendo la máquina voladora, que también es una carta muy, muy molesta para él. Gran mazo este de mortero rey esqueleto, chicos. Un mazo muy recomendado, un mazo que recomiendo demasiado también. Así que, gente, ya tienen aquí tres mazacos increíbles para poder ganar grandes desafíos. Chicos, vamos a despedir los tres mazos. Vale, gente, pues por aquí estamos ya con los tres mejores mazos de gran desafío de la Season 43. Tenemos este primer mazito, chicos, de Sabueso Globo. Sabueso que con el Gran Minero está funcionando muy, muy bien. Es de los pocos mazos que el Gran Minero junto a Love Bay puede entrar más fácilmente en el meta. Porque la verdad que el nerfeo, pues eso, o el reward, mejor dicho, le ha venido más o menos como un nerfeo, ¿no? Eso es lo que quería decir. Como segundo mazo, chicos, tenemos Gigante Noble con Cazador y Fantasma Real con Rayo. Un mazo muy, muy fuerte. Un ciclo rápido. Demasiado rápido para las ballestas. Para mazos como puede ser el Golem se te puede complicar un poco más. Pero contra Sabueso creo que no vas nada mal con el Cazador, como han visto. Contra tropas aéreas entre el Rayo y el Cazador puedes llegar a defender bastante bien. El único matchup que se me ha complicado a mí con este mazo es el de Golem. Así que seguramente, bueno, y el de P.E.K.K.A. puede ser también. Pero el de P.E.K.K.A. creo que tenemos un ciclo mucho más rápido. El Golem es el que diría que es el más complicado. Y por último, gente, tenemos este Mortero Bait que está funcionando muy muy bien. Con, en este caso, Mortero, Horda, Minero y Rey Esqueleto. Chicos, gente, que pasen una feliz noche de Rey. Espero que, pues eso, lo pasen muy muy bien con su familia. Y chicos, ya saben que venimos en los próximos días con muchísimos vídeos, muchísimo más contenido.
Hoy pondremos ya la encuesta en la pestaña comunidad para que puedan votar qué modo de juego prefieren en el segundo torneo. Y chicos, luego el domingo seguramente vendremos con el videazo ganando gran desafío. En este caso, las 12 victorias, 12-0, con un mazo de cementerio, rey esqueleto, choza de bárbaro, gente brutalísimo. Así que chicos, nada más, espero que les haya gustado en este caso estos mejores mazos para gran desafío de la Season 43. Ya sabéis, gente, si les ha gustado dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoyan un montón y es totalmente gratis, y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy muy grande y nos vemos mañana en el siguiente vídeo.